Aconteceu este sábado y en concreto comenzamos por lo que sucedió en Sevilla, con la derrota de Río Natura Monbus, cuarta derrota consecutiva diante esta de Cajasol. Partido condicionado por la mala defensa, dos galegos, sobre todo en la primera mitad y en ataque por lo su baixa porcentaje, no lanzamiento de tres puntos. Tito Díaz, comentarista de la televisión de Galicia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pensar que hay en más o menos un mes, decíamos que todo iba de maravilla, con aquella serie de victorias, que la defensa funcionaba, que el equipo iba más, pero ahí estamos de nuevo, a vueltas, con que las cosas pues no acaban de arrancar. Bueno, la Liga ACB es una liga muy competitiva, ¿no? Una liga muy competida, hay muchos equipos por abajo, hay mucha igualdad. Cada semana é unha historia completamente distinta. Bueno, hasta certo punto, o feito de perder en Sevilla co Cajasol tampouco pode extrañar demasiado, ¿no? Cajasol é un bo equipo que ademais está crecendo, está indo cara arriba. Xa digo, unha liga moi igualada, o que hai que ir pensando partido a partido, que, bueno, o Obradoiro pode subir, pode ir para cara arriba en calquera momento. Pois aí estamos vendo imaxes do primeiro cuarto. Comezou con parcial de 12-1, pero con xunto de Aito García Reneses, con Landry especialmente motivado e enchufado. Acabou con 21 puntos e 5 rebotes o irmán de Carl Landry, do xogador da NBA. Sastre estivo tamén especialmente atinado, 17 puntos e 4 asistencias para eles. Cajasol asinou 10 de 27 no lanzamiento de 3. Sí, sí. Desde luego un dato que contrasta con de Río Natura Monbus. 6 de 26 pros galegos, pero dos 26 tiros, 20 fueron de Diguard e Corbacho. Diguard 2 de 8, Corbacho 3 de 12. Sí, porcentajes baixos no normais nestes jugadores. Tanto Diguard como Corbacho son excelentes tiradores. O que pasa que, bueno, seguramente muy marcados, no podemos ver o partido. A mellora selección de tiro non foi boa pola sobremarcase que hai sobre eles. Desto tamén se beneficiaron Muscala e Oriol Junyent, ¿no? Que foron, anotaron bastante dentro. O que pasa é que, bueno, ti como adestrador o sabes mellor que a nos, no momento no que ves que o equipo rival desde fora non anota, que es todo o que falle por dentro, comezas a pechar a defensa e ao final, pues claro, Hombre, acabas tamén por agotar esa vía, que foi tamén bueno, o que sucedeu no partido, sí. Que sucedeu a Río Natura Monbus. Sí, o que pasa é que o acerto vai e ben, ¿eh? Vai e ben ao longo dunha tempada e vai e ben ao longo dun mesmo partido. Estamos xa con imaxes do terceiro cuarto, que foi probablemente o mellor de Río Natura Monbus. Foi o mellor porque medrou atrás e en ataque apareceu Diguard. Por certo, observen a Diguard, que chapa lle pon aí a Banford, aí arriba. Saca de fondo Cajasol, de nuevo balón para Banford y segunda chapa consecutiva de Diguard. Y se vuelve a escapar o algo más, güey. Sí, señor. Fueron los mejores minutos, los mejores momentos de Río Natura Monbus, que mejoró defensivamente no un contra un y desde ahí fue creciendo a esta tripla de Diguard. Una cosa que suele pasar, ¿no? Cuando un equipo está bien en defensa, o sea, el ataque también mejora. Acabó de todos los hechos tirando Cajasol en este tercero cuarto desastre y poniendo a diferencia de nuevo en 13 de cara a los últimos 10 minutos. Hablando un poco de partido, también llama atención los 4 minutos que llegó Mineras y los 13 de Xanzópulos, que falan un poco de lo que ya está pasando ahora mismo por la cabeza a Moncho Fernández. Bueno, Minerat no está aportando mucho en los últimos partidos o de Xanzópulos. Estamos a ver también que fue un buen partido de Rafa Luz. Que fixo 10 puntos, 11 de valoración, 5 rebotes, 3 asistencias. Bueno, igual vai por aí tamén a situación de Xanzópulos no partido de onte. E os 32 minutos de Oriol Junyent, que volve a ser dos destacados, 11 puntos, 12 rebotes pro capitán. De todas maneiras, eso fala moi ben de Oriol Junyent, non tan ben do resto de... Sobre todo de Minerat, que é un xugador que viña o posto de 4 ano pasado con Hamel e con... De Kendall. Con Kendall, era tal vez o posto máis forte do Obradoiro. Este ano non están a ese nivel de momento, pero bueno, ainda queda moita liga. Aí veamos o aliup tirado por Satoransky para a chegada de Balvin. Veamos tamén a Hernán Gómez, que se foi crecendo co pase 2 minutos. Veamos tamén a Oriol, que aí se escorrega e acaba facilitando unha nova saída de Cajasol. Cajasol chegou a gañar por máis de 20 puntos faltando 6 minutos, maquillou o final o resultado Río Natura Monbus e acabou caendo por 9. Conclusións despois deste partido, de 4 derrotas consecutivas, escoitamos a Moncho Fernández. No, bueno, pues que la liga va a ser muy larga para nosotros, ya lo sabíamos desde el principio, ¿no? Somos el equipo con menos historia de esta liga, ¿no? Y a veces cuando hablamos de cuál es nuestra realidad nos olvidamos. Lo que tenemos que seguir es trabajando.